¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J, Fútbol and Fam. Bueno, por si alguno todavía le quedaba alguna duda de que la Liga Santander cada día interesa menos, que es más aburrida y que se cumplen exactamente los criterios que comentaba Florentino en el Chiringuito, que son al final las razones por las que hay que pegarle un cambio total a los torneos, al fútbol, a la Liga, a las competiciones europeas, etcétera, etcétera, pues viene precisamente de la mano de esta noticia en la que se recoge que una firma de estas que se dedican a hacer encuestas, pues efectivamente confirma que en España el 66% de las personas encuestadas quieren o les hubiera gustado ver la Superliga, que el 70% considera que el fútbol, que la Liga Santander no tiene ningún tipo de atractivo y que prefieren estar haciendo otras cosas como jugando a la consola o viendo series antes que ver el fútbol. O sea, yo creo que no hay que ser, y vienen muchos datos más, o sea, si queréis, ya veis aquí el recorte de la captura de pantalla, podéis ir a la noticia Deportes 4 y lo veis allí. O sea, es que yo creo que tampoco hay que ser ingeniero para darse cuenta de que un Eibar Granada, con todos de verdad los respetos, porque al final hablamos mucho de los pequeños y tal, y a mí me sabe mal, porque lógicamente yo entiendo que también la gente pues le tiene cariño a sus equipos locales, pero yo creo que es que estos son realidades, o sea, es que no es algo que nos inventemos, es que son datos que no levantan audiencia. El otro día los comparaban con un documental de la 2 de leones de África, y tenía más audiencia el documental. O sea, es que no levanta ningún tipo de pasión. Y evidentemente la gente prefiere jugar a la consola. O sea, yo por ejemplo no he sido nunca un jugador de consolas, pero sí, a ver, me refiero de manera habitual, pero sí que siempre me ha gustado echar una partidilla, pero sí, seguramente ahora, en lugar de tener la edad que tengo y ser padre de familia y tal y cual, seguramente me dedicaría mucho más a los videojuegos, porque son partidos que no despiertan ningún atractivo. Entonces, evidentemente, esto le tienes que dar otro golpe, otra vuelta de tuerca, cambiarlo, hacer los partidos más atractivos, intentar mirar a ver qué es lo que levanta audiencias para generar más dinero, porque si no, evidentemente, no es viable el proyecto. Así que, lógicamente, por todo y por mucho que diga Tebas, por mucho que diga Ceferín, el fútbol está en fase terminal y, como no se cambie, a la vuelta de 2-3 años, yo os digo que la mayoría de los clubes, como le pasó al Girondin de Burdeos, van a quebrar, pero echando leches. Así que, nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribiros a mi canal, Dr. J, Fútbol en Fútbol.